Una corte en Brasil le pidió a Elon Musk nombrar a un representante de la empresa X en su país y la regulación y bloqueo de cuentas a personajes que propagan el odio y la desinformación. Esta disputa entre el gobierno de Brasil y el empresario refleja una tensión típica entre el poder judicial y el económico, con X como plataforma instrumentalizada por las extremas derechas para propagar mensajes confusos en la llamada guerra cultural. Musk, al no acatar las órdenes judiciales de Brasil de bloquear perfiles bolsonaristas que incitan al odio y desinforman, se enfrentó a la suspensión de X en el país mientras usaba su poder económico para ridiculizar las decisiones judiciales y tratar de imponer su narrativa, porque él cree que para eso sirve la plática. Esta discusión no es ajena a Colombia. Aquí la libertad de expresión y el periodismo están justo ahora en el centro del debate. Sabemos que la información controlada por poderes económicos han hecho parte de ciclos de violencias. Musk, como uno de los hombres más ricos del mundo, creyó que podía ignorar la legislación de un país, asumiendo que la verdad es lo que él y personas como él dictan. La manipulación de la información al servicio de intereses económicos perpetúan las violencias y refuerzan una narrativa que justifica la humillación y la pobreza como destinos inevitables. En el marco de la guerra cultural han introducido esta idea de la libertad de expresión como un derecho a la desinformación y al maltrato. Pero Musk finalmente tuvo que ceder ante la legislación brasilera y nombró a una representante legal en Brasil y bloqueó perfiles vinculados a la desinformación bolsonarista. Brasil ha sentado un precedente al enfrentar estas prácticas con la ley, enviando un mensaje histórico, y es que el poder económico no está por encima de la justicia ni la democracia. Café picante.